Hola y bienvenidos. En este video quiero mostrarles cómo se puede modificar esta posición que he creado aquí con lógico. Este portal con la ventana se ha creado, pero desea cambiar las dimensiones de este portal. Para ello, tengo aquí en la posición más alta, en el área de características de este lógico. Puedo desplegar esto aquí y acceder al boceto haciendo doble clic. Y se cargará nuevamente este boceto. Ahora puedo ir y cambiar el tamaño mediante un doble clic. Tan pronto como diga asumir aquí, automáticamente volveré a lógico y se me entregarán los valores corregidos. Se puede ver aquí, he cambiado el tamaño. Puedo revisar mi posición aquí nuevamente. Y puedo modificar esta posición una vez más. Ahora se me ha cambiado mi elemento o mi posición en lógico. Y también se me ha transferido esta corrección a HiCAD. Ahora se alinean los perfiles individuales que han cambiado y los que han permanecido iguales. Y así corregí de manera relativamente rápido este cambio. Y volví a tener este cambio idéntico en ambos lugares un poco.